Bueno, amigos, estamos con Ryan Arencibia, un muchacho que acaba de ganar un importante torneo, el Sugar Bear Champion, que es uno de los más importantes para los boxeadores amateur. Pero lo interesante es que Arencibia es parte de esa primera camada, esa primera generación formada por Mundo Boxing aquí como trabajo de la comunidad en el Tropical Park. Well, my friends, we are here with Ryan Arencibia, one of the hot prospects in boxing. What it means for you to win that belt in that championship? It means the world to me. Just all the hard work that I've put in this gym, all the sacrifices, all the blood, sweat, and tears that I put in with my coaches, Pedro and Isidoro. It just means the world to have such a great accomplishment and for it to be shared with my family and my coaches. Do you remember the first day that you came here in the gym? Yeah, I remember my first day. It was probably like around 4 years ago. I walked in here not knowing much with an MMA background. And now I'm a completely different person thanks to my coaches. So you came from MMA background? Yeah. How you made the switch to boxing? I wrestled my freshman year and I really didn't like it. So I decided I only wanted to box and I wanted to compete. So I came to this gym and ever since then it's just been a huge blessing to have such great and like just great and world-renowned people by my side and just helping me every step of the way in pursuing my dream. You're pursuing your dream. You're 17 years old. What is your dream? How can you define your dream? My dream is just to be the best person I can be possible and to be a world champion. And I feel like with this group of people behind me supporting me and my family and my coaches and my teammates that I'll be able to pursue my dream and be able to complete it. At what point do you say, this is more for me than fun? This could be my career, this could be my life. At what point do you get it? Maybe like around 5 months ago, once I decided that... 5 months ago? Yeah, that I was gonna take this very seriously and I was gonna give everything I had into boxing and I was gonna be able to sacrifice more than I ever have and it's paid off. Now I have a Sugar Bear title and I'm ready for more. Pedro, que has estado con él desde el principio, cuéntame, ¿qué significa para ti haber este fruto que estás recogiendo del trabajo que tú has hecho aquí? Yo pienso que lo más importante de este fruto ha sido el apoyo de la familia, de su papá, desde el primer día, ha sido el apoyo de los entrenadores, ha tenido varios entrenadores, pero bueno, con Isidoro, que es el entrenador de Mundo Boxing Club, que atiende a los boxeadores amateur, ha hecho un buen trabajo. Lo más importante de nosotros siempre es darle soporte a todos los jóvenes que quieren tener un sueño, lograr un sueño como él, que quiere ser campeón mundial, muchos jóvenes, y no solamente educarlo en la filosofía del boxeo, sino también educarlo en la filosofía de la vida. Ser gente con un buen background desde el punto de vista personal, que estén formados bien, y eso es lo más importante de Mundo Boxing Family, you know? Realmente aportar todo lo que está en nuestro conocimiento, nuestra experiencia, a favor de una mejor vida, o sea, mejorar la calidad de vida de la comunidad en general. Para eso trabaja Mundo Boxing Family. Oye, Isidoro, usted como entrenador, ¿qué es lo que hace este muchacho sobresalir del resto? Bueno, primero la dedicación de él y del padre, que no deja de venir al gimnasio. Y después nosotros ponerle granito de arena en la parte de nosotros como entrenador, el amor y trabajar esto. Y trabajé 20 años en la aire y después trabajé con el equipo nacional de mayores, después trabajé con el equipo juvenil. Entonces esto lo estamos formando ahora, lo mismo que estamos formando allá. Pedro habló conmigo en 2014, yo estaba en Brasil y me dijo, quiero hacer esto y le dije, vamos para allá. Y yo pienso que Isidoro es un entrenador con la capacidad necesaria, pero además Isidoro también tiene la licencia de Youth Boxing, ¿no? Como tiene la licencia también Mundo Boxing Club. O sea, estamos con la licencia necesaria para entrenar jóvenes talentos como él. Y Isidoro no solamente está poniendo su calidad humana, está poniendo también en función del desarrollo de los jóvenes, de la comunidad, aquí en Mundo Boxing Club, el desarrollo que él ha logrado durante su historia como entrenador de jóvenes en Cuba, ¿no? Tiene una historia increíble y por eso la está trayendo aquí también. Y ahora con el papá Javier. Javier, ¿usted qué sabía de este gimnasio? ¿Por qué lo trajo este gimnasio? Lo más importante que lo trajo era por la reputación de Pedro, porque él es un gran entrenador, pero más de todo es gran entrenador, es una gran persona, que lo confío como el precio más grande del mundo, claro. Mi hijo. Y yo estoy tan agradecido a Dios, a él y a todo el mundo por lo que han hecho con mi hijo,
porque él empezó aquí verde, sin saber nada, y ahora lo han hecho en un campeón. No solamente en el ring, pero en la vida. Y por eso yo estoy agradecido por todo lo que trae Mundo Boxing Academy y Mundo Boxing Family, porque ha sido la mejor decisión de la vida de nosotros. Ahora, Ryan, para ti, ¿cuál es el techo? ¿Cuál es el límite para ti? What is the sky? What is the limit for you? To be a world champion. The sky is the limit for me. Anything that I set my mind to, and with these people that I have surrounded myself with, I feel anything is possible. I could be world champion. I could make a lot of money in this business, and I could sell a lot of pay-per-views. Well, yeah. The guy has charisma. Yeah. Thank you. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!